Buenas noches, bienvenidos al inicio de la decimocuarta Fanny Cup de Rey Room Spain. En esta ocasión nos vamos a Hockenheim, la versión corta, la versión nacional. Y hombre, Alex, bienvenido, ¿qué tal? Y nada, pues acabamos de empezar. Estrenamos nueva Fanny con los DTM 92. Los BMW, los M3, el Mercedes, el 190 y el Opel, ¿vale? Y bueno, pues gracias Alex. Igualmente, a ver cómo te va a ti con el kart. Últimamente no te sigo mucho en Twitter, a ver si me meto. Y bueno, nada, la verdad que tenemos 24 pilotos en pista ahora mismo y aquí hay nivel. Tenemos, por supuesto, al gran Edu O'Mill. Tenemos, por supuesto, al Fran Machuca, al retornado, que ya teníamos ganas de verle en pista después de tanto tiempo. Tenemos a Jesley. Tenemos también, por supuesto, a Rey Takazawa, Rubén Conchuela. Bueno, montón de gente habituales, a Gran Yurka también, y también tenemos a gente nueva. Bueno, también tenemos a Chemi, a Gran Ezequiel Mirando, a Diego Troitas, Menaz Civit. Bueno, pues muchos habituales, Rob también, Raúl Coyote, Camaño, pero bueno, también tenemos a Kevin Fernández, Manuel Suaje, Claude Martini, Sergi Tutu, Sergi, Javier Pérez Espinosa, Eric Castro. Bueno, si me dejo a alguien. Y nada, bueno, dice Alex. Ah, bueno. Bueno, nada, tío. Pues paciencia, lo primero, sabes que alguna vez lo hemos comentado. Y nada, para adelante, que tú eres un, bueno, eres un monstruo, tú puedes con todo. Bueno, vamos a ver, estamos ya en Quali, tenemos ya algún tiempo marcado. Tenemos a Edu O'Mill ahí ya demostrando su dominio. 1.31, 2.99. A más de un segundo tenemos a Diego Troitas con el BMW. Fijaros, casi todos son BMWs. Está ahí en medio, veo el Opel de Eric Castro. También iba con el Opel, Kevin Fernández. Y bueno, pues como veis, ahora mismo, aunque hay algunos Mercedes, la verdad que la mayoría de la parrilla va con el BMW. Y bueno, más o menos la idea de, se descartaron el Ford Mustang y el Audi, que era el Audi 4, pues para que fuera un poco más igualada esta Fanny, ¿no? Y poner tres cochecitos que más o menos estuvieran compensados. El setup es abierto. Vamos a poner un poco de info mientras avanza la quali. Ah, mira, ahí, Carpia. Ah, dominando, claro, por supuesto. Sí, es un artista. Ya sabes que Edu es un artista. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner un poco de info del campeonato. Os cuento un poquillo cómo va, si os parece. Vamos a ver. Bueno, ya ahí tenéis. Pues ahí tenéis, como hemos dicho, los DTM del 92. Dos mangas, de una de 20 y otra de 30 minutos. La segunda es con parrilla invertida, los 10 primeros. Setup abierto. Consumo normal por uno y el desgaste neumático por dos. El máximo de 32 pilotos. Reputación mínima 75 y límite de 30 puntos de incidentes. Importantísimo esto. Ya sabéis que el tema de incidentes se va acumulando. Ya no solamente los contactos, las salidas de cualquier salida de pista o recortar una curva donde no se debe. Sabéis que todo suma y en cuanto el juego acumula 30 puntos, pues esos pilotos van fuera, así que mucho cuidadito. Vale, aquí tenemos el calendario. La semana pasada fue el test en Lausitzring. Como veis, esta 14ª edición
de la Fanny es todo circuitos alemanes, ¿vale? Esto está parido por nuestro líder espiritual, Fran Machuca. Esta semana Hockenheim, la semana Nürburgring, semana siguiente, la tercera ronda será en Nürburgring, que me parece un circuitazo para estos coches. Cuarta ronda en Sachsenring. Después nos vamos a Oberhausleben, en su versión Motorcycle A. Y cerramos en Lausitzring, ¿vale? Donde hicimos este es de la semana pasada. Vale, vamos a volver a pista y repasamos un poco cómo está la quali. Sigue en la cabeza Edu con ese 1.31.3 y sigue en segunda posición Diego Troitas. Muy cerquita tiene a Machuca y también pegadísimo a Chair Mirando. Estos tres se van a jugar esa segunda posición seguramente. Veo que no ha salido Takazawa. Ah, bueno, ahí, aquí lo tenemos. Vamos a subirnos a su BMW, perdón. Vemos que justo ahora va a afrontar recta de meta. Vamos a ver qué tiempo hace. Bueno, pues se hace con la segunda posición. Ahí lo tenemos. 8 décimas le separan de la pole provisional que ostenta el gran Edu O'Neill. Y vamos a ver si en esta oportunidad Rey pues puede acercarse más a ese tiempo de 1.31.3 de Edu. De momento pues parece que viene mejorando un poquito su primer sector. Esperemos que este coche que lleva adelante no le moleste. Buf, anulado vuelta. 4 minutos, yo creo que te da tiempo. Vamos. Vamos a ver. Rey. Y bueno, vamos a ver cómo va Edu. Edu, ahí lo tenemos. Con su Merche. Con la skin de Karcher. Esta es la que yo. Este creo que es la que usé yo en mi primera Fanny con RRS. Con bastante peor resultado, claro, evidentemente. Bueno, 3 minutos y medio. Recordar eso, que está la cosa muy justa. El que no haya salido ya a dar la vuelta y estará en boxes, como por ejemplo. Uff, ¿quién hay en boxes? Parece que está Sebas Fabregat. Ah, no, acaba de salir también. De Virtual Racing Girona, como siempre, pues muy contento de tener aquí a la gente de VRG. Javier Pérez Espinosa. Hispania Sim Racers, también por aquí. Sergio YouTube, otro de Hispania Sim Racing. Klaus Martini, también por aquí. Camaño, de Galician Team. Zona de carreras, Rob. Kevin Fernández, de HRT. Juan Aguiar, el Gran Diurca, de FRT. Vamos a ver qué tal lo hace el Fan Racer Diurca. En boxes tenemos a Ángel Iglesias. Conchuela, lo ve Conchuela. El UFO Team. Mola mucho el rollo del UFO Team. Ricardo González. A continuación. Manuel Soaje. De Sim Racing RS. Rubén Álvarez. De Klaus Pitt. Raúl Coyote también de zona de carreras. Otro clásico. Igual que Bernat, Nat Civit, no se pierde una, de VRG. Eric Castro, con el Audi. Perdón, el Opel, el Audi no corre. Jesli, de Sim Racing RS. Chermi, grandísimo Chermi, de VRG también. Por supuesto, el gran Fran Machuca, nuestro líder espiritual, ahí lo tenéis, en la vuelta a la competición. Después de haber ejecutado en su casa la obra del Escorial, ya lo tenemos de vuelta. Carlos Ródenas. P4 para Carlos de Hispania Sim Racing, que son cuatro pilotos, ¿no? De este equipo. Han hecho aquí un desembarco bastante importante. Diego Troitas, también de Galician Team, compi de equipo de Camaño. Rita Cazagua, esa segunda posición del UFO Team. Ahí lo tenemos. Siguen ahí esa diferencia de 8 décimas. El primer sector veo que no ha mejorado, pero el segundo un poquito lo tiene muy difícil para bajar ese tiempo. Y bueno, y el gran líder. Por supuesto, Edu O'Neill, ahí lo tenemos, grandísimo.
¿Y qué queda, señores? Un minuto. No le va a dar tiempo a Edu a cubrir ese minuto. Rey ha podido bajar 4 decimillas. No ha sido suficiente para hacer la pole, pero sí seguramente para afianzar esa segunda posición. Vamos a ver si el piloto Galaico Nippon, me acabo de inventar el término, Galaico Nippon es capaz de plantear batalla al también gallego Edu Amil. Bueno, la verdad que estoy viendo tres gallegos en cabeza: Edu, Rey Takazawa y Diego Troitas, seguido por Carlos Ródenas, quinta posición para Machuca, P6 para Chermi de VRG, seguido de Jesli, Eric Castro, Bernat Civit, décima posición Raúl Coyote, seguido de Rubén Álvarez, Rob, Manuel Suaje. Cuarta posición para Ricardo González, seguido de Rubén Conchuela, Ángel Iglesias, Yurka, 17º, vamos a ver si Yurka es capaz de mejorar ese tiempo. Juan Aguiar, 18, Kevin Fernández, Javier Pérez Espinosa, P21, Sebas Fabregat, 22, Camaño, 23, Martini, 24, YouTube Sergi. Estos son los 24 pilotos que van a tomar parte de esta primera carrera, de esta 14ª posición. Bienvenido, Klaus Martini. Que tengas mucha suerte en pista. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, pues hemos vuelto a la carga. Aquí estamos, buenas noches. Y bueno, pues ya habéis visto la quali. Pole indiscutible para Edu Omil, según el guión previsto. Y nada, ahora un warm up para que los pilotos terminen de, bueno, si quieren hacer alguna prueba, algún ajuste de reglaje, recordad que es setup abierto. Y nada, pues eso, un poco la última toma de contacto. Tenemos Edu Omil, que también veis que se sale, también va por el césped. Bueno, han salido todos, pues un poco a aprovechar esa última ocasión. Bueno, jamón estiloso, el trabajo no me permite. Bueno, no pasa nada. Aquí te esperamos, ya sabes. Tuviste bastante progresión en aquella última Fanny. Fuiste de menos a más. Y bueno, si el trabajo te lo permite, pues ya sabes que aquí tienes campeonatos. Tenemos los jueves la Fanny Cup, los viernes la Open y bueno, y los lunes, cuando pueda ser, la Handbag, también uno de nuestros campeonatos con más éxito. Y nada, yo también, vamos, yo te entiendo perfectamente porque yo con el tema del trabajo y tal, bastante con que retransmito, porque llevo, por ejemplo, sin coger el volante como 2 semanas perfectamente. Pero bueno, a ver, ya vendrán épocas de más tranquilidad y de poder disfrutar un poquillo más del race room. Bueno, hombre, Roberto, buenas noches. ¿Qué haces que no estás inscrito en pista? Has dejado ahí solo a Diurka. Sale P17. Vamos a ver si te hace una buena remontada, Diurka, y nos se trae unos puntos para el equipo, para casa, que siempre vienen bien. Bueno, ¿qué queda? Medio minutito. Ahí tenéis 22 grados de temperatura en aire, 30 en pista, tiempo soleado, muy poquito viento. Nada, recordad que estamos en Hockenheim en la versión National, la versión corta, ¿vale? Para hacer un poco las cosas un poquito más interesantes. Necesitas descanso. Buah, tú ya te has hecho de fan de la Open los viernes y los lunes cuando hay handbag. Ya sabemos que ahí sí que no fallas. Bueno, se va acabando esto, señores. Ahí tenemos el crono a cero. Fin del warm up. Y vamos a ver qué pasa. Recordad, primera manga, 20 minutos, ¿vale? Luego los 10 primeros de esta primera manga invertirán sus posiciones para la segunda manga de 30 minutos.
que esperamos que, bueno, con el tema del desgaste se ponga interesante. Nada, ya están posicionándose los pilotos en parrilla. 45 segundos para empezar. Tenemos ahí a casi todos. Y señores, vamos a ver la salida de estos DTM92 espectaculares de los coches, seguramente uno de los coches más divertidos, ¿no? Que tiene Race Room. Aunque hay que ver ahora con el cambio de las físicas de Force Feedback, a ver cómo ha afectado a los pilotos, ¿no? Han estado entrenando estas 2 últimas semanas y Es ayer entró la barra baja actualización 13 te sigue. de Race Room y le ha cambiado a todo el mundo el feeling del Force Feedback. Y vamos a ver cómo se han adaptado. Señores, 2 segundos, 1-0. Esto va a empezar ya. Semáforo en rojo. Empezamos en breve. Vamos allá. A ver cómo salen Edu y Rey. Se está alargando la cosa. Vamos. Bueno, pues ahí tenemos la salida. De momento, Edu conserva esa primera posición. Ojo con Rey. Parecía que intentaba hacer el exterior Diego Troitas. Conserva el piloto japonés esa segunda posición. Por detrás parece que todo bastante limpio, sin problemas. Vamos a abrir la ventana de Race Control a ver si nos comenta algo. De momento perfecto, ninguna incidencia. Así me gustan a mí las salidas. Y bueno, pues un poco todos terminando de posicionarse. Diurka, drive through. Ostras, Diurka. Por velocidad en el pit lane. No sé si tiene mucho sentido, sé que salía desde el pit lane. Uf, pues muy mal. Bueno, aquí ya veis que Roberto ya nos está tirando aquí spoiler. Se viene nueva Open Series. Caliente, caliente. Va a ser muy interesante. Estad atentos a la web www.rayroom.com, que bueno, ya sabéis que la tenéis aquí abajo en la retransmisión. Y por supuesto en el Discord, ¿vale? Pasaros por el Discord, ahí tenéis toda la información. Y podéis consultar todo lo que queráis. Bueno, volvemos a pista. De momento, primera vuelta. Bueno, ya, joder, ¿cómo es lo de Edu, tío? O sea, es que es brutal, ¿no? O sea, una vuelta y un minuto. Ay, un minuto. 1,6. Ya, pero es que nada más y nada menos que al gran Rey Takazawa. O sea, me parece brutal, ¿no? Bueno, Machuca lo vemos ahí en cuarta posición. Vamos a enfocarle, que creo que se lo merece después de tanto tiempo de ausencia. Ahí tenemos con este BMW multicolor. Oye, qué apropiado, ¿no? Creo que hoy era el día esto de, ¿no? De algo de LGTBI. Pues mira, ahí tenéis al gran Machuca. Bueno, pero ojo, porque se está echando encima de Diego Troitas. Lo tiene ahí a unas 4 décimas. Vamos a ver, Fran, si es Bumbu capaz Racing te de sigue. saltar el podio. Bienvenidos, Bumbu Racing y Aegis 13. Gracias por el follow. Modest, pues no lo veo. No, Modest no está. Roberto, Modest no está. No sé si ha tenido algún problema. Pero no está, no está, no está. Pero estaba inscrito, creo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo van las luchas. Vamos a ver, mira, vamos a enfocar aquí. Uf, a Diurka. Vale, bonita skin la de Diurka. P18. Le toca una carrera, esta primera manga de remontada. Vamos a ver si, ya pensando en la segunda manga, que tenga un poco más de Akrapovic te suerte. sigue. Gracias por el follow, Akrapovis. Bueno, pues poquito a poco a ver Diurka qué puede hacer, porque rápido es, lo sabemos, los que le conocemos. Ups, ah, bueno, va a hacer el drive-through. Muy bien, va a cumplir su sanción Diurka. Piloto Darío Imola, no me suena, es nuevo. Tenemos algún piloto italiano en parrilla, parece. Bueno, vamos a volver
a pista. Machuca ya se ha hecho con la tercera posición, se ha merendado ahí a bueno, ha debido tener algún problema. Diego Troitas, porque veo que ha caído a P10. Vamos a ver, Diego. Sí, efectivamente, eso le ha otorgado la tercera posición a Machuca. Vamos a ver. Un segundito. Y volvemos en un momento. Vamos a un problema técnico. Hombre, tenemos aquí a Carol Campo. Bienvenido, Jorge Hernández, bienvenido también. Nada, poneros cómodos. Y vamos para adelante. Vamos con Edu. Vamos. Aquí tenéis la distancia visual que hay de esos 3,7 segundos que le separan del piloto japonés de Rey de Takazawa. Joder, macho, es que es brutal lo de. A ver. Mira, este es el frontal de Rey. Y ahí al fondo, allí, pequeñito. Ahí está Edu, macho. Cuatro vueltas, cuatro segundos, un segundo por vuelta, brutal. El señor no viene subida, claro. ¿No? Sin sorpresa. Bueno, vamos a subirnos al cockpit de Rey. De momento también Rey también imponiendo su velocidad, porque bueno, aunque está claro que Edu le está sacando bastante ventaja. Fran, que es el P3, está a 2 segundos y medio, o sea que. Ojo, es que no podemos olvidar la calidad también de Takazawa. Bueno, luchas por detrás, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a Chermi, este grupito, estos 3-4 pilotos, Carlos Ródenas, Il Gessly, Chermi y Eric Castro. Todos un poco ahí intentando hacerse con la posición más alta posible. Bueno, llevamos 13 minutos. Vamos a dar un repaso de los pilotos en pista. Por cierto, slowdown para Coyote. Y vamos a revisar, vamos a ver cómo va la clasificación. Vale, ahí tenemos P25. Kevin Fernández. Parece que lleva un golpe bastante importante en el morro. Race Control le da daños en la transmisión del 71%. O sea que debe tener bastante problema con la caja de cambio. Debería de apartarse o ir a reparar, no sé. Bueno, no sé, para circular así. Bueno, Klaus Martini, P24. YouTube Sergi, ahí lo tenemos. 23ª posición. Juan Aguiar con el BMW Tic Tac. Tan particular, P22, P21 para Javier Pérez Espinosa, de Hispania Sim Racers. JC Camaño, 20ª posición. Galician Team Diurka, después de los problemas que ha tenido en la salida y el drive-thru, P19. Vamos a ver si Diurka puede ir subiendo poco a poco. Vamos, Diurka. Ángel Iglesias a continuación. P17 para Rubén Conchuela. Vamos a ver, Rubén. Vamos para arriba, ánimo. El italiano Darío Imola con el BMW, 16ª posición. Sebas Fábregas de VRG, P15. Manuel Sobaje, a continuación, 14ª posición. Carlos González, ahí le tenemos. P13, Rob de zona de carreras, 12º. A continuación, o delante, mejor dicho, Rubén Álvarez. Coyote, Raúl Coyote, compañero de zona de carreras de Rob, 10ª posición. Y ya empezamos con el top 10. Bernat Civit, VRG, una posición para Bernat. Diego Troitas, que bueno, que ahí lo habíamos visto, 2ª posición, que ha caído, 10ª, va remontando, ya es 8, P8. Me comenta por radio qué problema con Kevin. Pues sí, hay problemas con Kevin. Vamos a tener que resolverlos. Vamos a ver, porque un segundito, que esto, situación de Kevin con los doblados, ya es por desgracia histórica.
Vamos a ver si Race Control le manda. Va a mandar un mensaje. Porque como siempre Kevin parece que el tema de los doblajes lo lleva fatal, ha tenido ya en dos campeonatos sanciones, pero parece que se aparta. Muy bien. Bueno. Es que para llevar el coche así, la verdad, porque va muy lento, muy despacio, pero bueno, por lo menos que no entorpezca. Bueno, Tomenaco. Yo tengo mi propia opinión, pero me la voy a guardar. Pero bueno, si tiene que ser sancionado, desde luego se revisará. Se revisará y por supuesto si cualquier piloto considera que ha sido perjudicado por esa conducción, pues por supuesto se penalizará. ¡Ups! He visto ahí un. ¿Quién ha sido? Ha habido un golpe grande. A ver, ha habido un impacto, no sé. Javier Espinosa puede ser. Uf. Aquí vemos algún problema ha tenido Camaño. Madre mía, estaba siendo la verdad que una carrera bastante tranquila, pero se ha complicado de pronto. Darío Imola ha tenido una salida de pista y ha roto. Vamos a ver, esperamos que aguante para la segunda ronda. Kevin ha tenido algún otro problema, como podemos ver. Bueno, yo creo que ya lo inteligente sería volver a box. Le da daños en la transmisión del 100%. Bueno, pues creo que el tema de los doblados ha quedado resuelto. Por desgracia, sí, pero bueno. Bueno, vemos ahí a Edu, que ya va a empezar a doblar personal cuando llevamos poco más de la mitad de carrera. Muy bien ese doblado apartándose. Más de 6 segundos, casi 7 de ventaja sobre Rei Takazawa. Brutal lo de Edu. Ahí tenemos a Rey. La casi captura de Edu. Que bueno, cualquier error que pueda cometer Edu, podrá Rey, si está atento, pues, intentar aprovecharlo. Aunque Edu no es de cometer errores. Pero bueno, siempre hay que mantener la esperanza que el delante pueda cometer algún fallo. Tercero, Fran Machuca. Ahí lo tenemos. A ver si consolida ese podio para este retorno triunfal del gran Fran Machuca. 3 segunditos le separan. Ahí vemos la distancia con Rei Takazawa. Cuarta posición para Carlos Ródenas. Hispania sin racer. Un resultado para Carlos. Ojo que está ahí. ¿Con quién está luchando? Con Chermi, ¿no? Es Chermi. Uf. Pues igual nos quedamos con estos dos. Porque ojo con Chermi y ojo con Ródenas. Lucha importante ahí. Bueno, pero es que también tenemos a Eric Castro y Jesli. Que bueno, que también van a la cosa de estos dos. Aquí se viene lucha. Ahí había una salida, parece, ¿no? No sé si ha sido Jesli. A ver. Klaus Martini. Me da. Está detenido. Off track. De Rob. Y bueno, de momento. Bueno, voy comentando si queréis datos. La vuelta rápida de momento la ostenta. Por supuesto, Edu con 1.31.4. Y también es el piloto más consistente. Con 1.94.5. Y ya está. Luego con 1.93. Takazawa y también Diego Troitas con un 93. Tienen un poco los pilotos más consistentes. Bueno, desde luego lo de Eric, efectivamente, P5 con el Opel. Aunque bueno, el Opel esta semana lo había probado algunos pilotos y decían que bueno, que era bastante difícil de conducir, pero que era muy potente. Lo que pasa es que es bastante complejo. Y que bueno, pues ahí se compensa, ¿no? Y ahí es por donde viene un poco el equilibrio de estos tres vehículos, ¿no? Que se han seleccionado para competir en esta.
en esta 14ª edición de la Fanny Cup. Pero bueno, sí, muy buen resultado de Castro, de Eric Castro. Terminando, debió tener algún problema porque ha caído al final de este grupito. Él estaba quinto, quiero recordar. Bueno, ahí vemos a Diego Troitas yendo un poquito de lado. ¡Ojo! ¡Buf! ¡Diego! Menuda torta. No era Diego. No estés. A ver. ¡Buah! ¡Qué pena! Porque Diego está teniendo problemas. ¡Buf! Lleva el morro bastante dañado. ¡Buah! ¡Qué pena! Porque creo que es, ¿no? Estaba ya a punto de alcanzar a Chermi para luchar por la P7. Sí, mira, como dice Akrapovic, sí. Sí, yo no sé si es más difícil de manejar, pero por lo que comentan, sí, yo no lo he probado. Pero desde luego solo hay dos pilotos, Eric y Kevin. Kevin ya habéis visto, ¿no?, lo que ha tenido varios incidentes, o sea que efectivamente no es fácil, ¿eh? No es fácil de llevar ese coche. Como decía el anuncio, ¿no?, la potencia sin control pues no sirve de nada y mira, pues se está demostrando aquí. Bueno, quedan 4 minutillos. Damos otro repaso a la clasificación y ya nos quedamos con el final de carrera. El italiano Darío Émola se ha retirado después de una salida de pista. Kevin Fernández, que ha tenido varios impactos y ha roto la transmisión. P24, P23, todavía en pista. Klaus Martini. Vamos ahí. No hay que rendirse. Se puede ser último, pero dice uno que es último habitualmente. YouTube Sergi a continuación, 22ª posición. Y aquí tenemos a Javier Pérez Espinosa luchando con Camaño. La ha hecho el interior. Camaño ahora tiene la curva a su favor, pero Javier Pérez, bueno, parece que consolida esa 20ª posición, ese adelantamiento. Aunque ahora Camaño no se rinde, ¿eh? La furia gallega no lo está poniendo nada fácil. Vamos en esta vista lateral. Se hace con el interior de nuevo Pérez Espinosa. Y parece que definitivamente se hace con la 20ª posición. Ahí tenemos a los dos pilotos. Uf, es que parece que Camaño está sufriendo, ¿eh? Lo veo que va un poco de lado. Bueno, pues seguimos con el repaso. A continuación, Juan Aguilar, P19. Rubén Conchuela, P18. 17ª posición. El piloto de VRG se va a fregar. Se va a fregar, perdón, que se sale un poco a cortar el césped. Momento que ha aprovechado Rubén para adelantarle. Ricardo González. Vamos a ver en P16. Perdón. P15 para Ángel Iglesias. Diurca. Que bueno, con un inicio un poco aciago. Uf, también otro que se va por lo verde. Pues ha ido remontando, ya es P14. Manuel Soaje, 13ª posición. Rob, 12º. Rubén Álvarez, 11º. Abre el top 10 Diego Troitas, con esta también primera manga también bastante accidentada para él. Pero bueno, por lo menos es capaz de mantener el top 10. P9 para Raúl Coyote de zona de carreras. Bernat Civit de VRG, 8ª posición. Eric Castro, P6. Me he saltado Chermi, por favor. El gran piloto argentino, P7. 5ª posición para Jesli. Ahí le tenemos, de Sin Racing RS. Carlos Ródenas, como he comentado, gran carrera. P4, Fran Machuca. Cerraría este podio virtual a falta de 1:40. 2ª posición para Takazawa. Y a más de 10 segundos, el grandísimo Edu Amil, que va a cerrar otra vuelta. Con 9,9, con 10 segundos de ventaja sobre Rey, el piloto japonés. En fin. Bueno. Un minutillo. Vamos a quedarnos. Vamos a subirnos al cockpit de Edu, vamos a acompañarle para ver cómo maniobra
grandísimo piloto gallego, con estos DTM, con el Mercedes 190. Ahí le tenemos afrontando la curva del estadio, de la grada. Bueno, como veis, es un coche con el que hay que bregar bastante. Como veis, es una lucha constante. Mira cómo contra volantea Edu. No es nada fácil, ni siquiera para Edu. O sea, es que aquí podemos ver todo lo que tiene que luchar con el coche. Yéndose bastante de lado. Y bueno, vamos a poner la cámara exterior. Vamos a ver si... Uy, va a pasar muy justo. Igual da otra vuelta. No, no, no. 4, 3, 2, 1. Uy, uy, uy. Mira. Ahí veis cómo se iba de lado. Y victoria para Edu Omil. Grandísima victoria de Edu. A continuación ahí tenemos Rey Takazawa, P2. Ahí vemos dando luces al gran Fran Machuca. Qué narices lo vamos a enfocar. Que se lo merece Fran. Podio en su retorno. No ha perdido la forma. Enhorabuena, Fran. P4 para Ródenas. Hispania Sin Race, también grandísima carrera de Carlos. Jesli, P5. P6. Eric Castro. Y bueno, ya van llegando todos los pilotos. Y bueno, la verdad que ha estado muy interesante esta primera manga. Recordad, ahora viene la segunda manga, 30 minutos, parrilla invertida. Y Diego Troitas, efectivamente, como comenta Krapovic, saldrá primero. Troitas, Coyote, Civic, terminando, serían las dos primeras líneas. Y por detrás, P10 sería Omil, P9 Takazawa, P8 Machuca y P7 Carlos Ródenas. Y aquí es donde va a estar lo interesante, ¿no? Viendo el ritmo de Edu, va a tener que lidiar con el tráfico de esos 9 pilotos que va a llevar delante. Que bueno, capacidad sobrada para ello, pero bueno, va a tener que luchar. Y vamos a ver ahí si Takazawa y Machuca pueden pescar en Río Revuelto, más que cazar. Y tener alguna opción, vamos a ver. También recordad eso, ¿no? Que el desgaste está por 2. Y bueno, pues eso puede poner las cosas interesantes. Pues ahí tenéis, efectivamente, vuelta rápida Edu, ganador Edu, P2 Takazawa, tercero Machuca y cerrar el podio. Cuarta posición Ródenas, seguido de Jesli, Eric Castro con el Opel P6, grandísimo resultado de Eric. Terminando el argentino P7, Benazzi, octavo, noveno, Coyote, cierra el top 10 Troitas, que como hemos comentado saldrá primero en la segunda manga. A continuación, Rubén Álvarez, luego Rob, Manuel Soaje, Diurka P14. Vamos a ver si Diurka tiene más suerte que la merece en esta segunda manga. Y bueno, pues tenemos otro warm-up, 3 minutillos para que los pilotos vean si es necesario algún ajuste de setup. Y comenzaremos con la segunda manga. Como dice Carpovis, ahora viene lo bueno, los velocípedos a la caza y captura del podio. Hombre, Víctor, de Sin Racing RS, bienvenido, Víctor Padilla. Grande Eric con ese Opel, mucho mérito, sí señor. Sí señor, pocos son los que se han atrevido, es bastante difícil de manejar. Y oye, Eric ha estado ahí a la altura y muy bien. Hombre, Ariel, volvió, mi fan número uno, Ariel. Joder, es que volvió la Fanny. Es que no ha habido Fanny, pues no tenía nada que retransmitir. Y nada, sí, a ver si vuelve también pronto la handback, que hay bastante inquietud, hay bastantes pilotos preguntando por la próxima handback. Veremos a ver cuándo viene. Yo creo que ya seguramente va a ser después de verano, porque ahora, señores, se vienen las vacaciones y a descansar y todo eso. Pero bueno, no preocuparos, que en RRS, si no hay campeonatos, habrá seguro actividades, carreras, pachangas, algún evento. Vosotros ya sabéis, si queréis correr este veranito, pues en RRS se van a ofrecer cosas interesantes. Bueno, Ariel, pues muy bien, estamos aquí de vuelta.
ya vacunado, ya tengo la primera vacuna de, como soy un señor mayor, ya tengo la primera vacuna de COVID, de Pfizer. Muy contento, no me ha dolido ni nada. Genial, llevo una semana. Ya, y muy bien. Haría muy bien. Acapovis, a ver quién es el primero que explota los neumáticos. Buah. Veremos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo manejan el tema de los desgastes los pilotos, porque bueno, estos coches la verdad que van bastante de lado. Y eso, claro, es bastante duro para el desgaste. Y aquí, bueno, va a haber que ser muy fino con el volante, pues eso, pues para no reventar los neumáticos, hacer un plano. Ya sabes que en el momento que haces un plano, estás en constante riesgo de reventón. Y nada, vamos a ver cómo evolucionan los pilotos en esta segunda manga. No hemos visto muchos adelantamientos. Sí ha habido alguno que otro, pero sí, no parece. Es que casi todos han sido porque había algún percance, ¿no? Por ejemplo, Troitas, que iba tercero, cayó a décima posición, luego remontó hasta octava, luego volvió a caer. Diurca un poco cayó hasta la P20, pero remontó a P14. Pero arriba nada, o sea, lo que es por la zona media sí que había adelantamiento, pero arriba nada, arriba ha estado bastante constante todo, ¿no? O'Mill, Takazawa, Machuca y Ródenas. Y ya, la verdad que separados y bueno, pues con poco adelantamiento. Con este coche es complicado, sí, vamos a verlo. Bueno, sí, sí que jode, como dice Víctor y como dice acá, porque son muy delicados y muy fastidiados. Bueno, señores, pilotos en pista, 40 segundos para empezar, 30 minutillos de gaste por dos, como comentan aquí en el chat, muy importante el cuidado de las gomas. Aquí ya lo de ir de lado va a salir más caro que la primera ronda. Igual vamos a ver que la gente tiene que ser mucho, mucho más fina. Bueno, 12 segundos, 30 minutitos. Y empezamos ya. 2, 1, 0. Semáforo en rojo. Y recordamos, Diego Troitas y Coyote delante, detrás Bernat y Chermi. Se da la salida en estos momentos. Vamos a ver, de momento Diego conserva la primera posición. Ojo que Bernat se ha hecho con la segunda. Coyote cae a la tercera. Bueno, Yedu ya está octavo, macho. Salía décimo. Una curva, ya ha adelantado dos posiciones. Tiene ya en el punto de mira Edu a Carlos Ródenas. Ojo, que lleva detrás a Machuca. Detrás de Machuca, Takazawa, que ha caído a la P10. Bueno. Muy, muy interesante. Ya la super salida de Edu, ahí le tenemos P7 manejándose, bueno, ahora P8, está manejándose muy bien como siempre Edu en tráfico. Momento estamos viendo los coches muy cerquita uno del otro, pero parece que no está habiendo contactos, muy limpio todo. No esperamos menos de estos pilotos. Edu es una pasada, ¿no? Nunca defrauda y sorprende siempre lo que hace. Pues sí, la verdad que sí. Sea, es que lo de Alien ya se le queda corto. Es extracorpóreo. Nada. De momento se le resiste Carlos Ródenas, que ha hecho P4 en la primera manga. Le está manteniendo ahí en la P8. Había un momento que han tenido algún paralelo, pero parece que se le resiste a Edu. Vamos, volvemos con la cabeza. Ahí tenemos a Chermi, a la caza de Bernat Civit. Una décima, décima y media. Ahí vemos intentando, buscando el paralelo con Bernat. Y lo adelanta limpiamente. De momento parece que Bernat no está en disposición de devolver la jugada y por lo tanto
Ahí tenemos a Chermi, que consolida esa P2 y ahora va a la caza y captura del gallego también. Diego Troitas, como veis, mucho gallego por aquí. Vamos a poner esta vista. 9,89 décimas. Aquí puede estar muy interesante, ¿no? Entre la lucha entre Diego y Chermi. De momento vemos la distancia poco a poco. La va intentando recortar terminando, que a su vez sí que ha metido casi un segundo de distancia con Bernat Civit, que ahora seguramente se la va a tener que ver con Coyote. Vamos a ver qué pasa por debajo. Aquí tenemos a Manuel Soaje, que acaba de perder la posición con Sergi. Diurka, P18, salía 14. ¡Oh, Diurka! ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí lo tenemos luchando con Camaño, con Pide Equipo en Galician Team de Troitas. Por delante Chermi. ¿Qué pasa con Chermi? Ahí lo tenemos. Acosando ya a Diego Troitas. Vamos a ver si le busca el paralelo. De momento le aguanta el envite Diego. Vamos a poner la vista aérea. Es en estos dos y que se va a venir una lucha bonita. Bastante igualados estos dos pilotos. Vamos a ver si Chermi es capaz de hacerse con esa primera posición. Ahí vemos que le hace el interior. Le aguanta la posición a Diego. Y bueno, ahora cuando llegamos... Esta curva parece que la aguanta, sí, sí, perfectamente, consolida, medio segundo. Vamos a ver si puedo poner la repetición. Pues sí, señor, funciona todavía la repetición. Pues ahí lo tenéis, cuando después de la primera curva, ahí podemos observar cómo Chermi se acercaba poco a poco a Diego. Como a la salida de esta curva traccionaba mucho mejor, tenía mucha más velocidad Chermi, acaba adelantando. Bueno, volvemos a pista. Bueno, ya Chermi parece que se va, ya le ha metido casi un segundo a Diego. Chermi es brutal, como dice Víctor, también piloto rapidísimo, no está al nivel de a lo mejor de Edu, pero desde luego es un piloto rapidísimo. Y como hablamos, ya fíjate, ha sido quitarse de en medio a Diego y ya meterle 9 décimas, un segundo. ¿Que Edu está gestionando gomas? Es posible, ¿eh? ¿Por qué no? A ver, Edu desde luego no solo es rápido, sino que es listo. Es un piloto muy inteligente, sabe manejar todas las circunstancias de carrera, ¿no? Y bueno, de momento ya la tenemos P6, se acaba de quitar al Opel de Eric Castro. De momento pues ahora va a tener un poco de aire limpio, no tiene nadie delante. El siguiente piloto, que es Coyote, lo tiene a casi un segundo. Y sí, sí, sí que es posible que esté jugando un poco a manejar el desgaste, ¿no? de las gomas. Como siempre dura, ¿verdad? Y imagino que cuando todos estén sufriendo, él va a ir bastante bien de gomas. Bueno, eso, como dice Víctor, pues efectivamente, esperemos que a Chermi, ahí le tenemos, no le pase lo contrario. Y que a lo mejor el estar tirando tan fuerte, ¿no? Porque ya fíjate, joder, es que ya en una vuelta le ha metido 1,8 a Troitas, dos segundos casi ahora, pues esperemos que no le pase factura, efectivamente. Aún quedan 23 minutos, solo llevamos transcurridos 7 de carrera y bueno, todavía tiene tiempo, ¿no? de cuidar la goma, ¿no? En 7 minutos no puede haberlas reventado mucho, pero bueno, pero no se puede tampoco descuidar, ¿no? Tendrá que ir manejando los tiempos, viendo cómo qué hacer. Bernat Civit. Ahí lo tenemos
perseguido por Gasly. Ojo que también Gasly, otro piloto rapidísimo, también del equipo Sim Racing RS. También tenemos varios representantes hoy aquí. Y ojo, ojo con Gasly, que en la Open Series ha demostrado, la verdad, que tiene manos Skagis te de sigue. sobra. Bueno, gracias por el follow, Skakis. Bienvenido. Y bueno. Gasly quiere esa tercera posición, quiere ese último cajón del podio. Que bueno, que queda mucho para hablar ya de este podio, pero oye, parece que eso lo está poniendo bastante difícil a Bernat. Vamos a ver qué pasa por detrás. Bueno, pues Eric Castro, que quiere plantarle batalla a Edu. Ahí le tenemos recortando dos dimas. Viene muy fuerte, ¿no? Eric. Bueno, ¿cómo iba ahí de lado Edu? Bueno, y es Machuca, ¿no? Machuca está ya octavo. Ojo, ojo que Machuca saca el hacha, se está mostrando. Está diciendo a Eric, ojo que estoy aquí. Está muy bien que luches con Edu, pero no descuides tu trasera, porque ahí viene el señor Machuca. Dos decimitas, 2,4. Y ojo porque, como digo, siempre digo, Fran es el asesino silencioso. ¿Sabes? De estos pilotos súper discretos, nadie lo tiene en cuenta en las apuestas, pero luego siempre lo hace genial, siempre queda muy arriba. Y así que ojo, ojo, pues bueno, a su vez tampoco se puede descuidar, ¿eh? Claro, lógicamente, Fran lleva detrás al gran Takazawa con ese BMW blanco y gris. Y claro, es que todos estos están separados por muy pocas décimas. Y claro, te centras en atacar al de delante y el de atrás, ¿qué? El de atrás pues está en lo mismo que tú. Y ojo, ojo, cuidado. Bueno, Rey detrás también hay tres. Sí. Está la cosa muy apretado. Gasly, Bernat. Sí, se conocen muy bien, claro. A ver, todos estos pilotos, la verdad que la mayoría han corrido mucho tiempo juntos entre sí, al menos en los campeonatos de Rey Room Spain, que son un poco los que yo conozco, han corrido muchísimo juntos, se conocen, lo cual es bueno. Y seguro que habrán corrido más campeonatos, ¿no? Los de Sim Racing RS, pues seguro, ¿no? Y sí. Estos son todos casi de la familia. Bueno, pues Gasly sigue ahí por el exterior, ganándole, uy, ganándole o no ganándole la posición a Bernat. Sí, parece que se ha hecho con ella, parece que consolida. Pues, ojo ahí. ¿Y quién viene detrás de Bernat? Ah, pues Raúl Coyote, ahí lo tenemos. Ojo porque ahora Bernat ha caído a la P4, pero ojo que tiene a Coyote de zona de carreras justo detrás. No se puede descuidar ni un segundo, tres décimas. Desde luego muy interesante todas las luchas que están habiendo. Eric Castro ha tenido que tener algún percance, ha caído hasta la P10, justo detrás de Ródenas, Takazawa y Machuca. Machuca, ahí lo tenemos ya, es P7. Medio segundito de diferencia con Edu. Vamos a subirnos al coche de Machuca. Vamos a ver este BMW. Vamos a ver cómo intenta seguir la estela del Grano 1000. Ahí le tenemos. Para pasar ahora por línea de meta. Ahora chulísimas estas vistas. Nadie en 13 te sigue. Bienvenida en Arien 13. Gracias por el follow. Ponte cómoda. Y bueno, pues nada, Edu de momento sigue en esa P6. Yo creo que, como decía Víctor, está conservando gomas. Ahora hemos pasado del tercio de carrera. Y queda bastante, queda bastante. Vamos a ver un poco cómo van la vuelta rápida. La vuelta rápida la tiene Chermi con 1.32.7. Bastante buen resultado. Y en cuanto a consistencia, Troitas tiene 94,4. ¿Y dónde está nuestro amigo Edu? Uy, pues Edu 91. De momento más consistente está siendo Diego. Lo cual, pues bueno, habla muy bien de él, ¿no?
Y Jessly pues ya tiene ahí a tiro a troitas. Vamos a ver qué lucha. Vamos a poner una buena cámara donde paran estos dos pilotos. Ahí los tenemos. Parece que Diego de momento le está aguantando muy bien la posición. Uf, pero es que Gasly no se rinde, ¿eh? Le está haciendo ahí el paralelo. Uy, uy, chapita chapa. De momento a rebufo. Primera curva. En esta novena vuelta. Y Diego le aguanta la posición. Ojo que ahora se viene paralelo. Interior para Gasly en estos momentos. Sale más rápido Diego. Uf. Vuelve a recuperar la posición Gasly. Y ojo que es que viene también Bernat Civit, que quiere aprovechar un poco la circunstancia. Vamos a ver la repetición. No sé si se habrá grabado. Ahí veíamos cómo entraban en línea de meta Gasly buscando el paralelo. Pequeño toque entre los dos. Se ponía a rebufo. Ahí lo vemos, cómo se esconde detrás de Diego. En esta primera curva se hacía con el interior. Aquí lo vemos. Y bueno, no se ha grabado el adelantamiento. Pero bueno, ahí lo habéis visto. La jugada de Gasly. Bueno, sí que parece claro cuando llevamos más o menos mitad de carrera. Recordad que son 30 minutos, llevamos 16 minutos. El líder provisional, Chermi. A más de 5 segundos de Gasly. Bueno, una remontada grandísima de Gasly, como siempre demostrando su clase. Diego Troitas, P3. Bernat Civit, P4. Y ya tenemos ahí en P5 a Edu. Edu, yo creo que ya va a sacar el martillo. Se ha acabado esto de contemporizar. Y Edu tiene que dar caña, ¿no? Porque más o menos, ¿qué tiempo hay? Hay unos 4 y medio, 4,6, 6. Pues habrá unos 7-8 segundos entre Edu y Chermi. A este ritmo yo creo que sí es capaz de seguramente de compensarlo. Ahí sí, justo 8 segundos de diferencia. Pero no puede perder mucho tiempo. De momento ya Edu se ha hecho con la cuarta posición. Ahora va por Diego Troitas. Le hace el interior. Ojo ahí, que por detrás viene Takazawa. Bueno, viene Machuca. Están todos muy apretados, todos en un puño. De momento. Edu ya se ha hecho con la tercera posición de Edu, ay, de Troitas. Sí, como dice Capovic, estaban guardado gomas. Ha sacado ya el hacha Edu. Ya la distancia con Chermi sigue. Bueno, siguen esos 8 segundos, pero bueno, ahora ya va a tirar a muerte, no tiene nadie delante. La siguiente parada es Gasly a más de 2,7. O sea que ahí tiene espacio de sobra Edu para tirar al fuerte. Y sí, el modo Hammer, totalmente. Totalmente. Bueno, Rey Takazawa, ahí lo vemos también que va a dar cuenta de Diego Troitas, pero como que ya se abre. Se hace con el interior de la primera curva. Ojo ahí, ¿no? Que está luchando con Machuca. Chapa, chapa con Machuca. Bueno, lo que pasa que ahí se le ha escapado un poquito Diego. Bueno, Fran. Bueno, Fran no se rinde, ¿eh? Ojo, que por detrás Fran tiene a Bernat Civit. Bueno, bonitas luchas las que estamos teniendo en este grupo. Es que, ojo, ¿eh? Tenemos, fijaros el trenecito, ¿eh? Estos no son doblados. Estos son todos pilotos por posición. Ahí tenéis a Carlos Ródenas, Eric Castro, Coyote, Bernat Civit, Machuca, Rey Takazawa. Y Diego Troitas, ojo. Y ninguno de los que he dicho es manco. Ojo ahí, Eric. Ha tenido ahí un pequeño roce. Parece que conserva el control. Difícil, vamos. Muy difícil, ¿no? La labor de conducir ese Opel. Eric lo está haciendo ahí muy bien. Bueno, y Rey, que parece que se ha quitado un poco de encima a Machuca. Y lo tenemos. P5, Machuca P6. Y nada, Rey
va a ir a por Diego ya. A por Diego ya. Tres decimitas. Vamos a ver el piloto japonés cómo maniobra para intentar escalar algún puesto más. Bueno, sí, Víctor, como dice, espectacular. Que estos coches son la hostia, así de claro, me encantan. Y luego muy limpios. Es que el nivel que hay aquí no solo son pilotos rápidos, son pilotos muy limpios. Y como decía antes, se conocen, han corrido mucho juntos. Entonces, bueno, ya puedes saber más o menos cómo funciona. ¡Ojo con Machuca! ¡Ojo con Machuca! ¿Qué ha pasado, Fran? Uf, ha tenido algún percance, no ha perdido posición. Bueno, volvemos con Takazawa y Troitas. Lucha gallega, duelo gallego. Vamos a ver. Ahora parece que tiene el interior Rey, que va mucho más rápido. Uf, nada, Diego se le resiste muchísimo. Pero bueno, es que uf, se la ha devuelto. Fran ha ido a recoger zanahoria, no pasa nada, era fast food. No, Fran es un tío que come muy sano, ojo, cuidado. Bueno, interior para Takazawa. Se queda con la cuarta posición de Troitas. Y uf, tiene ya 2,9 o 3 segunditos a Edu. Nada que rascar, ahí lo tenemos complicado. Quedan 11 minutos. Aquí vamos a empezar a ver un poco el tema gomas. Vale, Edu ya está a 4,8 de Chermi. En cuanto ha tenido, se ha quitado el tráfico, ya ha sacado el Hammer Time. Ha empezado a rebajar esos 8 segundos. Como decía, ya está en 4,6, 4,7 ahora. 10 minutos, 11 minutos, sí, le da tiempo perfectamente a llegar a Chermi. Siempre y cuando se pueda quitar rápido a Jesli. Lo tiene ya un segundo y medio. Coyote, ahí le tenemos luchando con el Opel de Eric Castro. Luchando por la séptima posición. Me falta un piloto en pista. Faltas tú, Fran. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estás? ¿Quién te falta? Falta Modest, ¿no? Bueno, Carlos Ródenas, que había hecho P4, buenísimo resultado en la primera manga. De momento aquí está luchando por la octava posición que ocupa ahora mismo Coyote. Y vamos a dar un repasito, ¿no? Queda, ya llevamos 2/3 de manga. Quedan 10 minutitos. Damos un repaso. Javier Pérez Espinosa, de Spanish and Racing, no ha podido terminar. A continuación, Sergi, YouTube Sergi. ¿Qué pasa? Me falta Kevin, que es como Dios, está en todos lados. De hecho, cuando me voy a la cama, joder, no, Kevin ha tenido problemas. Siempre tiene. Clau Martini, P20. Juan Aguiar, P19. JC Camaño, 18ª posición. A continuación, de VRG, el gran Sebas Fábregas. Manuel Soaje, 16º. 15ª posición, Rubén Álvarez. El Fan Racer, Diurka, P14. Vamos a ver si puede subir algunas posiciones más. Ángel Iglesias, 13º, 12º. Ricardo González. Ahí tenemos al gran Rubén Conchuela, P11. Ahora que me dice acá Provis. Ahora que me fijo, el proyecto de la arena no salió en la segunda. Ah, pues no sé. Sé que no terminó en la segunda, en la primera manga. Igual se salió porque pensaba que no podía correr la segunda, no lo sé. Pero lo lógico es que te quedes y a correr la segunda, no lo sé. Bueno, el top 10 lo abre Rob de zona de carreras. Ahí lo tenemos. Carlos Ródenas, Hispanic Racer, P9. Raúl Coyote, 8ª posición. Eric Castro, también buenísimo resultado con el único Opel en pista ahora mismo. Diego Troitas ha ido cayendo poquito a poco a P6. Fran Machuca, P5. Rey Takazawa, ahí lo tenemos, ya es cuarto. 1,9 de diferencia con Edu Omil, que va a la caza y captura de Jesli. Está ahora mismo Edu a 5,8, ha perdido algo de distancia. Jesli P2, a 3 segundos de Jeremy, que está haciendo un carrerón. Vamos a ver si es capaz
de conservar el piloto argentino esa primera posición en estos 8, menos de 8 minutos que quedan en pista. Aquí se va a ver un poco lo que comentábamos antes, ¿no? En el chat, el cuidado de las gomas va a ser determinante. Buah, vemos ahí detrás cómo sale Edu O'Mill. Madre mía. Madre mía, Edu. Viene como una locomotora. Vamos a subirnos al cockpit de Edu. Vemos que ahí tiene ya adelante la visual a Gasly 2,2, 2,3. Y Gasly a su vez, vamos a ver. Bueno, vamos a poner a Diurka, que estará luchando por la decimotercera posición que ostenta Ángel Iglesias, con la skin tic-tac del BMW, del M3. De momento parece que. Uf, Diurka ha tenido ahí un. Fijaros que ha hecho ahí un pequeño estaño el coche. Yo creo que las gomas ya están sufriendo. Con la nueva update mejoró el modo espectador. ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En qué? No sabía, Frank, coméntame. Es que llevo sin retransmitir, yo qué sé, un mes. No sé qué novedades han salido, la verdad. Bueno, Carlos Ródenas, ahí lo tenemos también, acercándose al BMW de Coyote. Piño, ¿piño de quién? ¿Quién ha dado un piño? Rubén Álvarez, puede ser. Tiene una aérea. Ah, no, pero la aérea yo creo que la tenía ya. Si la busco, esta, ¿no? El helicóptero que diría Fran. Bueno, no pasa nada. Bueno, ahí vemos a Diurka, que sigue luchando por la P13 con Ángel Iglesias. Va desbocado, intentando intimidar a Iglesias, pero vamos, parece que Ángel no se deja. No, no solo está poniendo fácil a Diurka. Bueno, Carlos Ródenas, también otra lucha aquí por la octava posición con Coyote. Ojo ahora que tiene el interior Carlos, paralelo ahí, ha habido un poquito de chapa chapa, pues sin más consecuencias. Y se ha hecho con la octava posición. Siguiente parada, el Opel de Eric Castro a más de un segundo. Rubén Conchuela, ahí lo vemos también intentando mejorar las posiciones en lucha con Rubén Álvarez por la P15. Ojo que Rubén lleva el morro bastante dañado. De hecho, a ver, Rubén Álvarez le da daños del motor 10%, daño aerodinámico frontal 100%. O sea que, bueno, esa circunstancia me imagino que la podrá aprovechar Rubén. Y efectivamente, ahí vemos cómo adelanta a Rubén Álvarez y se hace con la P15. Siguiente parada, Manuel Suaje, pero uf, está más de 8 segundos. No peligra, no. Bueno, 4 minutos y medio nos quedan. Ahí vemos, ojo, que Edu no termina de irse de Takazagua y de Machuca. Bueno, Machuca ahí sacando el hacha, intentando asustar, ¿no? Un poco amenazar ahí a Takazagua, enseñando el morro. Aquí estoy. Bueno. Esto va a beneficiar a Chermi, que tiene, yo creo que tiene ventaja suficiente. Tiene pinta de que si no pasa nada va a ser el ganador de esta segunda manga. Gasly, por abajo de segundos. Sí, más o menos anda todo el rato por ahí, ¿eh? 1,8, 2, 1,8, anda por ahí. Parece que están bastante igualados en ritmo, ¿eh? De hecho, la mejor vuelta de Chermi es 1,32,7 y la de Gasly 1,32,8. Nada, se están cascando los tiempos, ¿eh? Entre ellos. No, 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 no veo que recorte. Se están cascando los tiempos. Pero sí que hay aquí la lucha muy interesante entre estos tres, que están a 6 décimas cada uno del otro, 5 décimas, ahora 4. Sí, vamos tirando por ahí. Y bueno, uf. Igual ha conservado más neumáticos Rey que Edu. Se va Edu largo, se va Edu largo. Bueno, le han adelantado Rey y Machuca. Lo que quizás haya sido por tema de neumáticos, como comentábamos, o quizás un fallo raro en Edu, pero bueno,
todo puede pasar. Bueno, cómo va de lado ahí Takazawa. Y bueno, yo creo que parece. Bueno, vemos que vamos a. Rápidamente, quedan 2 minutos y medio. Tenemos líder con 2 segundos de ventaja a Chermi. Esos 2 segundos por detrás, Jessly. A más de 4 segundos está Takazawa. Seguido de Machuca. Ojo ahí que se viene paralelo. Bueno, Frank. Frank quiere podio. Frank huele sangre. Y parece que Edu está ahí, ¿no? Pero no debe tener algún problema, ¿eh? Debe tener algún problema porque no está en la pomada y raro es, ¿eh? No sé si es que tiene realmente algún problema de neumáticos. Bueno, no, se está despegando, ¿eh? Está ya más de 1 segundo de Frank. Vamos a subirnos al BMW de Machuca. Ahí le tenéis, 1,8, menos de 2 décimas respecto al piloto japonés. Bueno, lo intenta aquí hacer el interior. Ahora, bueno, lo pasa que ahora viene a izquierdas, con lo cual tiene la ventaja Rey. Buah, lucha chulísima entre estos dos pilotazos, entre Rey y Machuca. Y como siempre digo, Machuca, el asesino silencioso, ahí lo tenéis. Nadie se acuerda de él nunca, pero ahí lo tenéis, luchando por el podio entre O'Mill y Takazawa. Vamos, en ligas mayores, que se llama. Neumáticos, creo, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que va a ser neumáticos. Uf, paralelo ahí. Pequeño contacto entre Machuca y Takazawa. Madre mía. Yo debería ser neutral, pero es que en esta casa bancamos a Machuca. Y somos muy fan de Takazawa y de Edu, pero joder, macho, sí. Entre los tres, pues, no hay color. Se han dado amores, sí. Uf, parece que se ha ido largo ahí Takazawa. No lo suficiente para que Machuca pudiera levantar la segunda posición. Ojo, paralelo de nuevo. Ahora las curvas le favorecen a Fran, efectivamente. Vamos a ver si es capaz de cerrar la puerta a Rey. Nada, nada, de pronto nada, se la devuelve Rey. Bueno, van a afrontar las últimas curvas de esta vuelta. Se la devuelve otra vez Frank. Preciosa la lucha entre estos dos pilotazos por conseguir ese tercer cajón del podio. Bueno, y parece que Frank consolida, ¿eh? Frank consolida, ya le ha metido 6 décimas a Takazawa. Uf, Edu ha caído octava posición. Edu ha caído octava posición y efectivamente, podio para Machuca. Y bueno, vamos a ser justos porque la verdad que me he encelado con esta lucha. Me he olvidado de que Chermi, el gran Ezequiel Chermi Nando, de Virtual Racing Girona, ha ganado esta carrera. Justo ganador, muy contento por él también, por Chermi. Ahí lo vemos haciendo sus donuts. P2 para Jessly, también grandísima carrera del piloto de 66 NRS. Y por supuesto, cierra el podio el gran Machuca. Nuestro admirado líder. Cuarta posición para Rita Cazagua, que ha demostrado de verdad tener ahí los nervios de acero, ¿no? Para luchar hasta el último minuto con Fran. Diego Troitas, P5, grandísimo resultado también del piloto gallego. Y Raúl Coyote. Movimientos sucios de Machuca, tenía que haber sanción. Bueno. Eso imagino que Rey repasará el vídeo y pondrá sanción, o sea, pondrá incidente y se revisará. Como siempre decimos, hay que poner incidentes si tenéis cualquier sospecha de eso, de que haya habido una conducta antideportiva o que no cumple con las reglas. Bueno, señores, acaba esta primera. Jorge HD86 te Jorge sigue. Hernández me sigue, bienvenido, gracias por el follow. Bueno, pues termina esta primera ronda de esta nueva Fanny Cup. Ahí tenemos el resultado. Ganador Chermi, vuelta rápida también para él. Segundo Jessly, tercero Fran Machuca. Cuarto Takazawa, quinto Troitas, Coyote a continuación, Ródenas, Rob, Rubén González. Top 10 lo cerraría Manuel Soaje. Hostia, ¿dónde está Edu?
11, Iglesias, Eric Castro, P12 con el Opel, Rubén Conchuela, Edu Omil, 14, ostras, ha tenido que tener problemas de neumáticos muy serios, Edu. Muy serios, ¿eh? Una pena. Una pena, hay que ver lo del desgaste con los Mercedes si no les perjudica. Álvarez, P5, Aguiar, 16, Sebas Fábregas, de Virtual Regiones, 17, Camaño, 18, YouTube Sergi, 19, Martini, 20, y se acabó. Bueno, señores, pues lo dicho, la semana que viene, más, nos vemos en, voy a mirar el calendario, porque no lo sé, como es nueva la Fanny, no me lo sé de cabeza, en Nürburgring, con la versión Sprint Fast Chicane. Acá, pues gracias a todos por la carrera, hombre, gracias al speaker, nada, un placer retransmitir para vosotros, gracias por estar aquí, y lo dicho, el jueves que viene, a las 10, nos vemos aquí, en Nürburgring, y nada, hasta pronto, nos vemos en pista.